Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis... Para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando, pues oferto cositas, tenéis cierto, más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues eh, que espero que. Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Dentro de las muchas anemias que estamos viendo, y ya que os había empezado a hablar de las anemias de tipo arregenerativo, y que como ya os dije estuvimos hablando de la anemia ferropénica y de la anemia megaloblástica, hay que seguir hablando de otro tipo de anemias con enfermedades crónicas que suelen encontrarse entre otras, ya que la anemia más frecuente hospitalaria y no ambulatoria es la anemia ferropénica como ya dijimos, pero los grupos de enfermedades más frecuentes implicados en la anemia son también enfermedades crónicas que pueden ser infecciosas como por ejemplo las micosis, el VIH, o inflamatorias, por ejemplo como la artritis reumatoide, la hepatitis, la tiroiditis o neoplásicas, por ejemplo el linfoma de Hodgkin o el mieloma múltiple. Todos estos influyen, por supuesto. Asimismo, la disminución de la eritropoyesis también es una producción inadecuada de la eritropoyetina y por supuesto, tener la disminuida nunca es una buena cosa, porque de hecho las citoquinas interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral, entre otros, que inhiben concretamente. Eh estos procesos reguladores de la eritropoiesis y que suelen estimular también los granulocitos y monocitos, que ya veremos también son muy importantes, pueden ir acompañados o provocar hasta cierto punto determinadas eh, anemias. También tenemos, por ejemplo, el atrapamiento del hierro en los depósitos, con la lactoferrina, por ejemplo, ya que los macrófagos la liberan, eh, es una proteína la lactoferrina con un, una gran afinidad por el hierro. De hecho, tiene mayor afinidad por el hierro que la transferrina, bloqueándolo para la eritropoyesis. Así pues, las citoquinas proinflamatorias, como es el caso de la interleuquina 6, que pertenecen en parte al sistema inmunitario y también al sistema sanguíneo, por supuesto, favorecen la producción de la epsidina, que impide la salida del hierro almacenado en los macrófagos. Eso puede producir una sideremia baja por hierro circulante bajo, pero la ferritina suele estar elevada. La vida media corta que se encuentra se encuentra más acortada por esa hiperactividad del sistema mononuclear fagocítico hiperplasiado en el contexto de este proceso inflamatorio. Y normalmente en el laboratorio pues vamos a encontrar que estas, este tipo de anemias suelen ser pues como hemos comentado antes en los ejemplos unas anemias normocíticas porque los valores no van a estar muy alterados y por tanto nos van a salir valores normocíticos. Pero sí que es verdad. Que eh, vamos a ver que tienen baja sideremia, ferritina normal o elevada, transferrina disminuida y la protoporfirina eritrocitaria libre, que suele estar aumentada. El tratamiento normalmente de este tipo de enfermedades es la, administ la administración del hierro y, en ocasiones, incluso de eritropoyetina para ayudar. Otras eh, anemias que mmm, también hay que comentar, por supuesto, están la anemia neoplasias por ejemplo, la anemia de las neoplasias, mejor dicho. Que es una anemia que se encuentra, entre otras, eh, destacada porque. Este tipo de anemia puede deberse a factores comunes implicados en la anemia de las enfermedades crónicas, que la hemos mencionado antes, que sería, por ejemplo, el déficit o trastorno de los factores eritropoyéticos y, por tanto, dentro de las anemias A regenerativas, y se encuentra sobre todo porque existen otros factores en déficit, como habíamos visto, por ejemplo, el déficit de ácido fólico o cosas similares, ¿vale? Está ahí un poco entre medias. La anemia de la enfermedad renal es cuando hay un descenso de la síntesis de nitropoyetina. Entonces, otros factores que se asocian con esta enfermedad suelen ser, por ejemplo, el déficit del de ácido fólico, así que volveríamos a los déficits o trastornos de factores eritropoyéticos. La anemia de las enfermedades hepáticas, que es lo que se suele asociar con la esplenomegalia y la hepato. Patía crónica, por ejemplo, la ferropenia y otro tipo de problemas, la anemia de las enfermedades endocrinas, que es normalmente asociada con el hipotiroidismo de la T3 y la T4 en condiciones normales que estimulan a la eritropoyetina, y, evidentemente, si hay una desregulación, pues ya la hemos fastidiado, digamos, también en el sentido de la eritropoyetina y, por supuesto, de la anemia la anemia de las enfermedades infecciosas que también se suele asociar como digo con algunos tipos de enfermedades pues bien crónicas como la tuberculosis el déficit de la cobalamina por ejemplo con parásitos o la hemólisis por ejemplo cuando se encuentran con eh, parasitismos de clostridium welchi o plasmodium infecciones por algunos mmm, por ejemplo patógenos como el mycoplasma pneumoniae también encontramos el hípere Plenismo, por ejemplo, eh, producido en muchos casos o asociado con la leismania o el paludismo, por tanto, por Plasmodium, y la crisis de aplasia medular con una infección por el parvovirus B19, que también hablamos ya de todos estos tipos de patógenos, como recordaréis en principios de la microbiología y en todos los temas de parasitismo y demás. Las anemias sideroblásticas, que os recuerdo que eran el último tipo de los déficit o trastornos de los factores eritropoyéticos, las encontramos como eh, aquellas que aparecen con una eritropoyesis ineficaz por defecto en la síntesis del grupo hemo y el hierro. Mitocondrial no se incorporará a la protoporfirina o bien por déficit de la propia protoporfirina. De manera que la tinción de peles, por ejemplo, en el caso de la médula ósea, no se reflejan a los sideroblastos, en este caso, en forma de anillo, porque el acúmulo de hierro en forma de gránulos de ferritina en las mitocondrias de los eritroblastos nos van a dar estos reticulocitos bajos que nos presentan, por tanto, a una anemia a regenerativa microcítica y como digo, en este caso se denomina la anemia sideroblástica. Esta anemia también se encuentra aumentada con la sideremia y los depósitos de hierro en la ferritina y la hemosiderina. También encontramos que la protoporfirina eritrocitaria libre también se encuentra aumentada. De hecho, las anemias sideroblásticas pueden ser congénitas por herencia ligada al sexo, con mutaciones en la ADN mitocondrial y, por tanto, normalmente de herencia autosómica. Y normalmente de la madre, las anemias hidroblásticas adquiridas que suelen ser secundarias por déficits de la vitamina B6 o por ejemplo por procesos toxínicos, es decir, por, por procesos tóxicos, por ejemplo como la isoniacida o el plomo. También suele encontrarse en muchos casos eh, el tratamiento dado por et que es el que quela el plomo, reduciendo su cantidad libre en plasma, porque el plomo también al final eh, lo que hace es generar este síndrome, este, este tipo de inhibición normalmente de la formación del grupo hemo afectando a la ala deshidratasa de la cual ya os hablé en su momento, y esto produce al final una insuficiencia bastante grande en cuanto a las condiciones de formar el grupo hemo, que al final, en última instancia, afectan y dan una anemia también es verdad que había unas anemias arregenerativas producidas por la alteración de las células madre y estas son las que vamos a ver ahora tenemos las aplasias medulares que son insuficiencias medulares y desaparición por tanto total de manera grave o parcial con aplasia moderada de los precursores hematopoyéticos en la médula ósea lo que da lugar al final a la pancitopenia que es una anemia de síndrome anémico de leucopenia por tanto síndrome infeccioso y trombopenia si es síndrome además más hemorrágico. En sangre periférica normalmente es donde se suele dar y se suele analizar por biopsia de la médula ósea. Asimismo, puede ser, como digo, la congénita que es la anemia de Fanconi que creo que ya os he hablado de ella. Es un fallo en la reparación del DNA que normalmente se caracteriza por pancitopenia, roturas cromosómicas y anomalías físicas y eh, por otro lado, sería la adquirida, la idiopática, que es el 50% de los casos, por radiaciones, mecanismos inmunológicos, por ejemplo, que hayas pasado lupus, eh, un timoma, infecciones por parvovirus 19, por citomegalovirus, entre otras cosas, intoxicaciones por fármacos como el cloranfenicol, los AINES, los corticoides, y causas metabólicas por ejemplo que tengas una pancreatitis o en el embarazo que a veces también se puede dar o por hemoglobinuria paroxística nocturna que creo recordar que ya hablamos de ella en su momento la eritroblastopenia es otro tipo de enfermedad que está también dentro de las alteraciones de las células madre vale y que por tanto es una anemia regenerativa también y es un síndrome raro que se define por anemia retículo citopenia y gran disminución o ausencia de precursores eritroides en la médula ósea y la celularidad. Por tanto, en el que lo que vamos a ver es que respecto a otras series hematopoyéticas es normal, pero la eritropoyetina suele estar elevada para tratar de compensar estas cuestiones. Podemos encontrarla de forma eh, congénita y así se llama eritroblastopenia pura, que es la anemia de Black. Black Fan de, Black Fan Diamond. Y es que eh, solo se ve afectada la serie roja, es una plasia pura de células rojas de eritropoyesis imperfecta y al igual que la anemia de Fanconi que hemos visto antes en el caso de la plasia medular que está dentro de este grupo de alteraciones cuantitativas de células madre vemos que se asocia a alteraciones cromosómicas y a trastornos físicos aunque de menor grado que la anemia de Fanconi, ¿vale? Y la parte adquirida suele ser asociada en el 30-50% de los casos por un timoma o por fármacos que han afectado radicalmente al sistema. Otras alteraciones cualitativas, en este caso, que no cuantitativas, sino cualitativas de las células madre serían los síndromes mieloplásticos, que son los que constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células hematopoyéticas pluripotentes, y es que las células madre de la médula ósea que están encargadas de las que se van a salir y van a fabricar las células de la sangre, tienen un efecto que les hace producir células anómalas incapaces de realizar sus funciones de manera normal. Así la alteración en nivel de la célula STEM de carácter clonal adquirido hace que la médula ósea también pueda ser hipercelular por mielopoyesis ineficaz, citopenias periféricas, disematopoyesis, eh, también se pueden encontrar signos incluso de dobles poblaciones, entre otros procesos. Encontramos por otra parte también que hay eh, anemias hemolíticas, que son lo que entramos ya en otro mundo, que son las anemias regenerativas. Estas anemias regenerativas son distintas de las que hemos visto hasta ahora. Porque se encuentran como eh, un grupo heterogéneo de enfermedades hematológicas cuyo denominador común es la destrucción excesiva de los eritrocitos y esta destrucción acelerada acorta la vida de los glóbulos rojos y obliga por tanto a la médula ósea a aumentar la producción. Por tanto aparece la, la reticulocitosis debido a la hemólisis de la médula ósea que intenta recompensar o compensar a su vez la destrucción de los hematíes y así vemos también un aumento de la virirrubina indirecta produciendo a veces ictericia si bien es verdad que la hemolisis intravascular eh, será lo que se produce en la salida de la hemoglobina a la sangre y por tanto la aparecerá la hemoglobinemia que es normalmente el aumento de la hemoglobina libre en el plasma, también es verdad que aparece una disminución de la aptoglobina, que es un buen indicador de la hemolisis, y puede aparecer también disminuida incluso en la hemólisis extravascular. La hemoglobina también se oxida, como recuerdo, a la metahemoglobina, meta por lo que puede detectarse como metahemoglobinemia. Para prevenir así la pérdida del hierro de la hemoglobina, la metahemoglobinemia o la metahemoglobina, se degradará hasta el grupo HEMO y se produce en todo caso la, la hemopexina. Si la hemopexina también se satura, porque ya no hay más forma de acumularlo, se suele producir ya la siderinuria o la hemoglobinuria. Que suelen ser trastornos ya un poco más severos. La disminución en cualquier caso de la hemoglobina, la reticulocitosis, las, no, las anemias que a fin de cuentas se quedan como normocíticas o normocrómicas, porque si bien es verdad que aumenta un poco el volumen corpuscular medio con el mayor volumen, con el mayor número de reticulocitos, es verdad que los glóbulos rojos maduros, digamos que mantienen sus condiciones o sus números. Los signos de daño eritrocitario a nivel. Funcional, sobre todo, destacan por fragilidad o acortamiento de la vida de los mismos. Los datos de aumento de la eritropoyesis son normalmente en el aumento de los reticulocitos en sangre asociado al aumento del volumen corpuscular medio, como digo, un poquito, el aumento del la lactato de sirogenasa, de la bilirrubina indirecta y, sobre todo, el descenso de la aptoglobina, son los trastornos más indicativos en estos casos. También es verdad que hay diferentes formas de clasificación según el mecanismo que favorece la reducción de la supervivencia del hematíe. Se pueden clasificar en corpusculares o intrínsecas si el defecto está dentro del propio hematíe o extracorpusculares o extrínsecas si el defecto está fuera del hematíe. También según el lugar donde se produce la hemolisis, pudiendo ser extravasculares si la destrucción es en el bazo o en el hígado, es la exageración del proceso normal de la hemolisis o intravasculares si se producen en el torrente sanguíneo en términos generales por tanto las anemias hemolíticas inmunes y de déficit normalmente de la glucosa 6 deshidrogenasa que son intravasculares mientras que el resto de anemias hemolíticas son fundamentalmente extravasculares también pueden ser congénitas por un defecto de la membrana eritrocitaria o membranopáticas y eh, normalmente que se encuentran eh, con la vía de las exosas monofosfato y, por tanto, como os decía, con un déficit de la glucosa y fosfato deshidrogenasa. El efecto en la síntesis de la hemoglobina, que son también en casos de hemoglobinas, eh, por ejemplo, de tipo S, de tipo A y tal, y eso nos llevaría hasta las semias. Y la anemia hemolítica inmune, que serían eh, o bien a o bien autoinmunes, que también se pueden encontrar de este tipo. Las anemias hemolíticas congénitas son aquellas que también destacan dentro de, de las tipologías que hay como las membranopatías, si hay una esferocitosis hereditaria, es decir, una enfermedad parecida o denominada, mejor dicho, como la Minkowski-Chaoffard que es la anemia hemolítica congénita más frecuente y generalmente será de manera autosómica dominante con alteraciones en los genes que codifican diversas proteínas de la membrana del eritrocito, la banda a, la anquilina, la proteína 4, 4 la, y la proteína 4 con dos, sea, la proteína 4 y la proteína 4 con dos y, y la espectrina alfa y beta. la anemia microcítica hipercrómica que aparece en este caso es sin duda una eh, una anemia que está asociada con un aumento del coeficiente eh, de tipo la concentración de la hemoglobina corpuscular media por la disminución de la relación superficie-volumen y el volumen corpuscular medio está ligeramente disminuido de manera que la resistencia osmótica eritrocitaria disminuye también a su vez y acaba produciendo unas alteraciones de, de tipo osmótico importantes. También está la eliptocitosis o ovalocitosis hereditaria. Es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por alteraciones de proteínas de membrana de los glóbulos rojos, como la espectrina, la proteína 4.1 y la glucoproteína. El eritrocito no. Puede, en este caso, recuperar su forma tras una deformación y por ello adoptar una forma de elipsoide o elipsoidal llamada eliptocitos. La estomatocitosis congénita o hidrocitosis congénita se produce para el aumento de la permeabilidad pasiva del sodio y del potasio, y normalmente lo que hacen es que eh, es una enfermedad autosómica dominante y es una anemia macrocítica e hipocrómica. La serocitosis congénita o de psicocitosis es, es conocida por ser una enfermedad autosómica dominante poco frecuente, de anemia hemolítica de gravedad moderada, y se caracteriza por la deshidratación del propio eritrocito, de manera que es una anemia macrocítica e hipercrómica. También es importante hablar de las enzimopatías, ya que las enzimopatías también pueden afectar dentro de estas anemias, ya que el déficit, por ejemplo, de la glucosa-6 fosfato deshidrogenasa del cromosoma X, en la enzimopatía más frecuente es la enzimopatía más frecuente, esa glucosa-6 fosfato deshidrogenasa está Normalmente codificada en un gen del cromosoma X y la enfermedad se presenta generalmente en hombres y en las mujeres suelen ser las portadoras, pero la vía oxidativa de las pentosas fosfato es sobre todo la llamada exosa que produce el pH que es para la síntesis de la glutatión de manera reducida y también, por supuesto, porque protege a la hemoglobina de agentes oxidantes. Asimismo, lo que aumenta la susceptibilidad a los oxidantes es que no se puede regenerar el NADPH y la hemoglobina queda, por tanto, en los agentes oxidantes que se transforman en metahemoglobina y está en la sulfohemoglobina, que precipita al final en el interior del eritrocito dando lugar a los cuerpos de Heinz que no son exclusivos de esta anemia, pero bueno, son más característicos que en otras. Y si bien es verdad que la deformación y la, la parte del eritrocito que se queda lisa dentro del torrente sanguíneo produce al final una hemolisis intravascular. Normalmente, por ejemplo, los individuos que viven en, en ambientes mediterráneos o que tenemos dieta mediterránea, destacamos sobre todo porque en la población del Mediterráneo hay una elevada inestabilidad de la enzima y niveles menores de la misma que en otras eh, culturas y la ingesta de habas, por ejemplo, que contienen la divicina e isouramilo con un poder oxidante sobre estos glóbulos rojos ayuda a eh, tratar un poco o a evitar este tipo de trastornos. Sin embargo, la población negra que tiene también cierta sensibilidad a este déficit se encuentra que normalmente está autolimitada, así que tienen menos problemas. De hecho. Y de hecho, incluso se ha visto que confiere resistencia ante el Plasmodium falciparum. Así que no está nada mal. Los antecedentes también están, sobre todo en eh, algunos procesos fármacos, como por ejemplo el abuso del paracetamol o la primaquina, sufaminas y otro tipo de sustancias que pueden alterar. Y también encontramos otro déficit súper importante, que es por ejemplo el déficit de la piruvatoquinasa que está en el cromosoma 1 y es una segunda enzimopatía muy frecuente que se suele asociar con una alteración en la vía glucolítica con déficit de ATP esto hace que la disminución de la actividad de la piruvatoquinasa sea precisamente en el hemolizado lo que nos está indicando este diagnóstico y tiene actividad sobre todo con el aumento de la 2,3 difosfoglicerato entonces, eh, en un frotis se ven normalmente eh, los equinocitos, aunque estos no son específicos, ¿vale? El tratamiento normalmente es que la mayoría no lo requieren, ¿vale? Eh, los casos muy, muy, muy graves necesitan esplenectomía, como en el caso de la eh, enzimopatía de tipo de la glucosa, 6 fosfato, deshidrogenasa, pero en general no se tiene que llegar hasta ese punto. Solamente se necesita tomar ácido fólico y cuidar la dieta. La las hemoglobinopatías que son la alteración de la síntesis de las hemoglobinas eh, suelen ser de carácter hereditario y tienen como consecuencia una estructura normal en algunas de las cadenas de las globinas de eh, las que componen a las propias hemoglobinas lo que nos acaba llevando a hemoglobinopatías que se reservan para las anomalías por tanto de la hemoglobina producidas por el simple cambio de un aminoácido en alguna, como digo, de las cadenas que componen la globina, utilizándose la talasemia para las hemoglobinopatías debido a la falta de síntesis total o parcial de una cadena completa de la globina. Las alteraciones cuantitativas de la hemoglobina denominadas por tanto talasemias tienen una disminución congénita total o parcial de la cantidad de cadenas de globina sintetizadas y en este caso vemos que también precipitan en los glóbulos rojos provocando la hemólisis porque hay agregados y desequilibrio en las mismas. Asimismo, se producen por procesos de microcitosis y tenemos, por ejemplo, la talasemia delta-beta, que son amplias de lecciones en el cromosoma 11, que disminuyen, por tanto, la síntesis de más de una de las cadenas, como ya comentamos en vídeos previos, y faltan, por tanto, las cadenas principalmente delta y beta. La alfa-talasemia son elecciones en el cromosoma 16 que pueden verse afectados de 1 a 4 alelos, y se ve que en función de los números de los alelos afectados, pues eh, se suele afectar más o no la globina alfa. Cuando hay un alelo afectado es asintomática y entonces tenemos una alfa-talasemia sirente. Que no hay clínica ni anemia, por tanto, o cuando hay dos aleros que tenemos un rasgo alfa-talasémico, cuando hay dos tipos de hecho, se suelen afectar la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal, que suelen ser normales, microcíticas o hipocrómicas. Y normalmente esto no causa problemas de salud, pero puede ocasionar niveles bajos de glóbulos rojos con una ligera anemia o glóbulos rojos de pequeño tamaño que también pueden llegar a ser importantes. En personas, que nunca desarrollarán esta enfermedad, estarían la hemoglobina H o la hidropesia fetal, pero sí podrán transmitirla hasta sus hijos. Eso también es verdad. Hay otros tipos también de alfa-talasemias importantes. Cuando hablamos de transtalasemias sería, por ejemplo, el concepto de que les falta un gen de la globina alfa de cada cromosoma o cistalasemia. Si les faltan dos genes de la globina alfa en el cromosoma. En el mismo cromosoma, de manera que también dan otro tipo de problemas. Cuando se afectan tres alelos, en este caso la enfermedad de la hemoglobina H es muy importante porque la enfermedad de la hemoglobina H está causada por la inactivación de hasta tres alelos de la globina alfa, lo que da lugar a una producción menor de la hemoglobina con cadenas de globina alfa, evidentemente, a la formación de los tetrámeros con cuatro cadenas beta. Esto es lo que produce esta enfermedad y, sobre todo, se asocia con los cuerpos tóxicos de Heinz que son detectables normalmente en. Eh, los estudios que se han hecho con este tipo de hemoglobina alterada. Si bien es verdad que la anemia hemolítica hipocrómica o microcítica que supone es eh, relativamente rara, pero bueno, existe. También deciros que eh, la hemoglobina H suele ser de hecho el 50% de los casos, o sea que es quizás de las más importantes. En los cuatro alelos Pueden ser incompatibles con la vida y entonces se produce una hidropesia fetal, que se denomina así, porque es el 25% de los casos cuando los padres, por ejemplo, tienen ambos formas cis, pues evidentemente eh, no. No se produce ningún tipo de, de conformación y mm, solo se podría producir si el recién nacido experimenta un edema corporal o una sobrecarga circulatoria que acaba con su vida, y normalmente es el caso de la hemoglobina de las cadenas 4-gamma, que es la hemoglobina de, de Bart, os recuerdo, y que esta sí que suele ser bastante grave. De hecho, las cuatro cadenas gamma en el recién nacido indican una alfatasemia normalmente, pero es imprescindible para la síntesis de cualquier tipo de hemoglobina no embrionaria, así que es muy difícil... Eh, controlarlo. La beta-talasemia, por su parte, también es importante porque serían otro tipo de talasemias que son mutaciones puntuales en el gen beta del cromosoma 11 que intentan compensar normalmente el, el sobrante de cadenas alfa que se forman en la hemoglobina fetal, por ejemplo, ¿no? la, que os recuerdo que tenían dos subunidades alfa y dos gamma. Bueno, pues aquí tenemos que la beta-talasemia minor o rasgo beta-talasémico es cuando se produce una diferencia a nivel de eh, lo que más ocurre de hecho aquí en España por lo visto es el diagnóstico diferencial con una anemia ferropénica. No se intenta comparar y se ve que la hemoglobina 2 está aumentada, la hemoglobina fetal permanece normal, aunque a veces puede estar aumentada y no necesitan cadenas betas para su formación y aparecen por tanto con algunos procesos de poliglobulia para compensarlo, claro. La beta-talasemia mayor o anemia coli, se le llama así porque es una anemia muy intensa con microcitosis e hipocromía, eh, una hemolisis incluso en algunos casos graves, con un caso de la hemoglobina A que está muy disminuida o ausente, la hemoglobina A2. Eh, está como la hemoglobina F, un poco más aumentada de lo normal, y normalmente lo mejor es, eh, como tratamiento, hacer transfusiones de sangre. Ocurre, como os decía antes, con el exceso del hierro. Ojalá todos los tratamientos fueran tan fáciles como donar sangre y, y digamos, quitarte el problema, ¿no? Variantes de la hemoglobina talasémica, sí que es verdad que la hemoglobina estructuralmente anormal, vinculada con la atención de un fenotipo talasémico, es la hemoglobina de Lepor, que es la que tiene dos subunidades alfa, una delta, una beta y demás que surge de un entrecruzamiento de recombinación desigual que fusiona así el extremo proximal del gen beta con el extremo distal del gen delta estrechamente ligado a él y el cromosoma resultante tiene este gen del por que es el fusionar una delta con una beta. Eh, la hemoglobina de tipo E solamente aparece cuando hay una alteración que es unas dos subunidades alfa y dos subunidades beta pero es extremadamente común en Camboya, Tailandia y Vietnam porque es ligeramente inestable, pero no lo suficiente como para cortar significativamente la vida de los glóbulos rojos. Esa alteración concretamente hace que haya un rasgo talasémico beta leve porque los homocigotes sí que presentan anomalías algo más intensas, pero suelen ser. Casi asintomáticos. Las alteraciones cualitativas hemoglobinopatías, por tanto, estructurales importantes, están sobre todo en las hemoglobinopatías con disminución de la solubilidad. Así tenemos la hemoglobina de tipo S o anemia drepanocítica o anemia falciforme, hemoglobinopatía S o enfermedades psique cel que se llama normalmente y se produce por el intercambio de un resto glutámico por una valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina A, que normalmente se sustituye por la lisina que daría, no obstante, la hemoglobina C. Esto provoca la aparición de la hemoglobina denominada S, que en situaciones de hipoxia esta hemoglobina anómala polimeriza formando fibras que. Form que deformarán a los glóbulos rojos dándoles un aspecto falciforme. Asimismo, estos individuos, normalmente a nivel homocigótico, eh, de manera más típica en la raza negra, están acompañados con procesos de microinfartos o trombosis, mientras sus heterocigotos sí que pueden conferirse con algunas resistencias al plasmodium falciparum y por eso seguramente se mantiene. Eh, también es verdad que eh, si es de carácter homocigótico, evidentemente la hemoglobina A, sino la hemoglobina S, hace que no se sintetice en el caso del ser homocigoto la hemoglobina A, sino la hemoglobina S. Por tanto, estos sujetos tendrán un 85% de hemoglobina S y un aumento de la hemoglobina fetal hasta el 15% y sin hemoglobina A. Eh, por otra parte, también deciros que está la hemoglobina C, que hemos hablado de ella previamente, pero es el caso de la sustitución del ácido glutámico de la posición 6 de la cadena beta por la lisina, y es una hemoglobinopatía propia de África Occidental, característica sobre todo de la raza negra. Y el estado homocigótico se caracteriza por una ligera anemia hemolítica crónica con esplenomegalia. Los glóbulos rojos tienen un aspecto de diana. Y de hecho tienden a cristalizar, así que no llegan a producir crisis oclusivas. En cualquier caso, estas hemoglobinopatías con disminución de la estabilidad existen alrededor de unas 90 variantes, así que no las podemos ver todas. Las metahemoglobinemias son sobre todo la hemoglobina. Asociada con la metahemoglobina, es decir, con el hierro en estado férrico o en estado 3 más. Si bien es verdad que las eh, metahemoglobinemias pueden ser congénitas y originadas por una mutación que conduce al cambio de la histidina proximal por una tirosina, o por mutaciones que afectan también eh, a enzimas que reducen a la metahemoglobina hasta hemoglobina. ¿no? También existen las metaglo... metahemoglobinemias adquiridas por fármacos o tóxicos en algunos casos pero no las vamos a ver ahora. las anemias hemolíticas adquiridas son aquellas que también nos vamos a encontrar como anemias características. porque hay anemias hemolíticas inmunes, como es el caso de. Eh... La presencia de anticuerpos frente a antígenos de la superficie eritrocitaria, que pueden ser, por tanto, como os digo, autoinmunes o isoinmunes o incluso aloinmunes con el test de COMS o la prueba de antiglobulina de Combs que es muy importante porque, porque permite detectar o determinar la presencia de anticuerpos que puedan fijarse a los glóbulos rojos y causar su destrucción prematura. La prueba de COMS es una reacción de aglutinación que utiliza normalmente el suero de COMS precisamente que es eh, rico en antigamaglobulinas totales con anticuerpos para anti eh, anti antígenos de, de la inmunoglobulina G y también con el eh, complemento del C3D, que ya lo veremos después mejor en el sistema inmune. Pero sí que sepáis que puede hacerlo de manera directa, detectando anticuerpos ya fijados en la membrana de la hematía, o bien haciéndolo de manera indirecta, que detectaría los anticuerpos libres en el suero, con una enfermedad hemolítica, por tanto, del feto o del recién nacido, que es con lo que se suele asociar. La anemia hemolítica isoinmune o alo-inmune, por ejemplo, es una hemólisis post-transfuncional por aloanticuerpos que lleva a la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido como es el caso de la eritroblastosis fetal. También se produce una anemia por destrucción de los glóbulos rojos del feto en el neonato por antígenos maternos de inmunoglobulina G y también se encuentran capaces de atravesar sobre todo la placenta y dirigidos específicamente a los antígenos presentes en los eritrocitos del niño. Eh, que suelen ser antígenos, sobre todo hereditarios de parte del padre. Es frecuente que durante el embarazo y el parto aparezcan pequeñas hemorragias que permiten la entrada de los glóbulos rojos del feto a la circulación materna. Y si los hematíes fetales presentan un grupo de, AB, de ABO eh, y o oh, un RH incompatible con el grupo materno, la inmunización primaria de la madre se generará ante de los anticuerpos de tipo de inmunoglobulinas M, que son las pentaméricas que no atravesan la placenta, pero en un segundo embarazo sí se sintetizarán inmunoglobulinas G que podrán atravesar la barrera fetoplacentaria y de inducir la hemolisis en el feto. Esto es muy típico, sobre todo, de los casos de incompatibilidad, como os digo, sobre todo de la RH. Y es muy importante tenerlo controlado. Creo que ya os lo comenté previamente, pero nunca está de más recordarlo. Como os digo, el test de COMS es muy importante, porque la madre tiene el test de COMS directo positivo y el feto tiene el test de COMS directo positivo. Las consecuencias, como os digo, pues pueden ser estas. Y normalmente el tratamiento pues es lo más importante, porque administrar a la madre una, unas... Gamma globulinas anti D intramusculares en las primeras 72 horas del posparto en el primer embarazo hacen que el, el feto que se RH positivo y la, la madre normalmente que se RH negativo cuando se suelen producir estos rechazos eh, se permite que bueno pues prevengamos que en el segundo embarazo no haya ese rechazo o ese posible daño al feto. La anemia hemolítica autoinmune es la presencia de anticuerpos por anticuerpos calientes, normalmente de inmunoglobulina G, que pasan actividad hemolítica a 37 grados, y las inmunoglobulinas G, sobre todo eh, la inmunoglobulina G de tipo 3, que ya veremos cómo es, y que es el 90%, a veces también inmunoglobulina, incluso aparecen en los sistemas antigénicos del sistema RH y producen hemolisis predominante a nivel extravascular. También es verdad que encontramos algunos otros problemas, como la artritis reumatoide. El, el lupus eritrematoso sistémico, el uso de corticoides o el VIH, entre otras cosas. También encontramos que por anticuerpos fríos o crioglutinos. Se puede ver efectivamente una inmunoglobulina por debajo de 22 grados, normalmente la inmunoglobulina M, que es la más importante, y es el mecanismo de acción de unión de inmunoglobulina M a la y fijación del complemento. Es una prueba de COMS directa positiva para el complemento y negativa para la inmunoglobulina G. Eh, también vemos la criohemoglobinuria paroxística o frigore, que es la enfermedad de Donald Landsteiner, que es una producida por anticuerpos inmunoglobulinas G con especificidad anti-P, es decir, anticuerpo de Donald Lambstein, que eh, actúa de forma bifásica, de manera que la fijación es uno de los puntos en los que el anticuerpo se una rematíe cuando la temperatura es inferior a 20 grados y eh, la activación, que es cuando aumenta la temperatura, se activa el complemento hasta el final de la vía y por tanto la hemolisis intravascular o hemoglobinuria se produce. Eh, las anemias hemolíticas inmunes inducidas en fármacos, por ejemplo autoanticuerpos, autoanticuerpos alfa-metildopa, que se suelen encontrar cuando actúan sobre el sistema inmune dando lugar a la formación de inmunoglobulinas G con especificidad anti-Rh que actúan directamente sobre el eritrocito. Los aptenos como la penicilina entre otras cefalosporinas que suelen encontrarse también afectando a los anticuerpos de inmunoglobulinas G y a las hemolisis, y los inmunocomplejos como los antipalúdicos o tuberculostáticos o el paracetamol o los antidiabéticos, que son el organismo que produce sobre todo inmunoglobulinas M, y el complejo antígeno-anticuerpo del complejo inmune o el inmunocomplejo se deposita así en el eritrocito y activa al sistema del complemento, claro. Otras anemias hemolíticas adquiridas, por ejemplo, serían el síndrome de Cieve, que se produce sobre todo por el alcohol. Y cuando hay una ingesta muy alta de alcohol, el desencadenante de este es una hemolisis con una ingestión abundante, precisamente por el propio alcohol. La hemoglobinuria paroxística nocturna, de la cual yo creo que ya hemos hablado, pero bueno, la recuerdo un poco. Os recuerdo que es un trastorno hemolítico corpuscular adquirido clonal, de manera que afecta a las stem cell y origina un clon de las células con una susceptibilidad aumentada al complemento y, por tanto, afectando a la serie roja, sobre todo, pero también en algunos casos a otro tipo de series dentro de la sangre. La mutación en el gen PIG A del cromosoma X se incorpora para codificar moléculas de glucosilfosfatidilinositol, cuya función es aclara. Anclara la membrana del glóbulo rojo una serie de proteínas, la CD-55, que interrumpe la lisis a nivel de la C3 dentro del sistema inmune, que ya lo veremos, o la CD59, que interrumpe o controla el complejo C5C9, de los cuales ya hablaremos en el sistema del complemento en el sistema inmune, el CD-14 y la fosfatasa alcalina granulocítica. Asimismo, la membrana de los glóbulos rojos es susceptible de la lesión por el complemento por la vía alterna, o al disminuir también la parte del pH sanguíneo. En cualquier caso, in... en cualquier caso, en cualquier caso, este tipo de cosas creo que las entenderéis mejor cuando hablemos en el sistema inmune. Asimismo, como hemos visto, también aparecen las pruebas diagnósticas que creo que son importantes dentro de todas las diversas anemias que hemos visto, que serían las pruebas de HAM o pruebas hemolisina ácida, que es la HAMDACHI o HAMDACHI, que eh, sirve para verificar si los glóbulos rojos se vuelven más frágiles cuando se colocan en medio ácido suave, produciendo la. Eh, Detección de la hemoglobinuria paroxística nocturna y eh, la prueba de Hartman o de la sacarosa que se produce por la disminución de la fuerza iónica del medio y fijación del complemento que es menor, sensible pero poco específica por tanto, y por estudios de biología molecular, por ejemplo, con, como veis, inmunofenotipos o con algunos gen por ejemplo, algunos genes como es el del PIG-A, o también eh, la expresión de determinados componentes del sistema inmunitario que ya estudiaremos más adelante. Las inclusiones eritrocitarias que ya hemos ido comentando, como por ejemplo la hemoglobina H, la vasofilia difusa, los cuerpos de Pappenheimer, que es por la anemia sideroblástica en la acumulación de hierro, el punteado vasófilo, el anillo de Cabot, que creo que os he dicho que era parte del uso mitótico en, en el caso de los síndromes mielodisfe. Clásicos. Los cuerpos de Heinz, que son quizás de los que más hemos hablado con la hemoglobina desnaturalizada, ¿no? eh, en los casos de, la de los déficits de eh, glucosa y fosfato de hidrogenasa y por algunos fármacos o hemoglobinas inestables, y los cuerpos de Howard Jolly que se producen por el DNA, que eso creo que ya lo estuvimos viendo en el caso de la bioquímica estructural y molecular. Así como también probablemente lo mencionamos en la metabólica. Las alteraciones de los eritrocitos, enfermedades de frecuente asociación, son por ejemplo los esferocitos, eliptocitos, ovaracitos, estomatocitos, depranocitos, dianocitos, esquistocitos, queratocitos, acatocitos, equidocitos y dacrizoitos. Vamos, que hay más enfermedades que.? Matusaré, pero bueno, no voy a verlas todas porque yo no soy médico y no os puedo decir tantísimas cosas de ellas, así que bueno, que sepáis que existen todos esos nombres, o sea, para que os hagáis una idea de que hay una lista enorme. Pues hasta aquí por ahí amo curiosos That's All Folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo, que la ciencia y la fuerza os acompañe.